Debido a la temporada de lluvias por la que la región de Tuxtepec está pasando, se prevén programas ante las contingencias que afectarán las próximas semanas, esto a causa de los huracanes encontrados en el pronóstico meteorológico nacional. Así lo refirió Víctor Morales, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil. De acuerdo a lo que nos está manejando el Sistema Meteorológico Nacional, son 21 por lo que es el Golfo de México, 21 por lo que es el Pacífico, de los cuales se tienen considerados 5 como de categoría 4 y 5. Estamos hablando de que son los más fuertes en determinado momento de llegarse a presentar, pero también estaríamos viendo cómo se van a empezar a generar estos fenómenos, ¿no? Por otra parte, las autoridades correspondientes se preparan para combatir algún tipo de desastres que las lluvias y huracanes pudieran ocasionar. Ahorita, bueno, lo que las indicaciones del ciudadano presidente es de que se empiecen a hacer las limpiezas que ya se venían haciendo de lo que son los drenajes, las alcantarillas, para que no se empiece a generar lo que se generaba anteriormente, que eran estancamientos de agua, encharcamientos. De hecho, en algunas colonias se han estado trabajando, haciendo la limpieza de los afluentes de los arroyos. En algunas comunidades también se ha estado trabajando de esta misma manera. Y que bueno, ya ahorita vamos a empezar a hacer la revisión formal de lo que son los refugios que se tienen considerados y contemplados para ser utilizados de ser necesario en caso de alguna emergencia o en caso de alguna contingencia. Con información de Katherine Villalobos, GM Noticias, Sonia Pérez.